Regidores de la administración pasada de 4 municipios de Nayarit exigen el pago correspondiente de hasta 6 quincenas que no les fueron pagadas. Así lo dijo el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enrique Soto. Demandan la falta de pago a sus prestaciones económicas, las dietas de regidores, y tenemos sentencias ya dictadas, algunas de ellas en ejecución, por la falta de pago. Tenemos San Blas, tenemos Rosa Morada, tenemos Aguacatlán, tenemos Compostela. El número varía en cada municipio, pero fue en Compostela donde a la mayoría de los regidores no se le pagó ninguna prestación. Son varias personas interesadas en este tipo de problemas. No recibían nada. ¿Nada? Nada. Acabamos de resolver uno en Tepic. Bueno, se resolvió parcialmente también de una regidora. Ex-regidora. Cabe mencionar que si los regidores no reportaron estas irregularidades con respecto a la falta de pago a sus prestaciones, en un lapso mayor a un año ya no se podrá actuar jurídicamente. Estas demandas iniciaron de forma inmediata. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de, me parece que de Rosa Morada, estaban en función en los regidores y no les pagaban sus salarios. O sea, el juicio inició aún estando en funciones, no necesariamente lo iniciaron después de que hayan concluido el encargo. Para Enfoque TV, Antonio Jau.